Eso fue impactante para nosotros, para todos, para los vecinos, para la comunidad, para todo fue impactante porque nosotros jamás nos esperábamos de que Cristian me lo iban a matar y así de esa forma menos. El día domingo yo lo llamo, pasé todo el día llamándolo y no me pude comunicar con él porque cuando yo llamaba, él no estaba. Llamaba a Ronald, su amigo, había bajado. Hasta que por fin en la tarde me logré comunicar con él. Le dije, hijo, papá, no salgas, papá. Quédate en la casa, hijo. No, mamá, yo no voy a salir, me dijo. Ya estaba casi yéndose para Turún. Y después, en la noche, no me comuniqué con él, me comuniqué fue con el amigo. Le dije, Javier, si ustedes se van a quedar allá, no se vengan en la madrugada, vénganse en la mañana. Porque eso era lo malo del que él salía y él se venía a las 2, 3 de la madrugada, a las 4 de la mañana. Él cumplió año el 23 de septiembre y el día 24 a las 5, 5 y media de la madrugada ocurrió lo que ocurrió. Era buen padre, amoroso con sus hijos, de verdad que sí, sobre todo con la niña, porque como él tuvo tres hijos, dos varones y la niña, entonces te imaginarás cómo era él con su hija. Eso era especial. Mira, abuela, si jugaba mi papá básquet. Mira, abuela, si mi papá, cuando se ponía a bailar, bailaba. Mira, abuela, yo quiero ser barbero como mi papá, me dicen los niños. Y Cristinita, ella pregunta mucho por su papá. Ella llama a su papá. ¿Cómo se lidia con un niño? Que por lo menos los dos mayores entienden, pero la niña, ella no entiende de lo que uno le habla. Nosotros nos reunimos con Michelle Bachelet, muchas madres víctimas del FAE, nos reunimos con ella. Y estuvimos ahí presentes, hablamos con ella y claro que apoyamos el informe, pero este gobierno no le ha parado, al contrario, Nicolás Maduro dijo que todo el apoyo para el FAE. Por medio de él aquí no va a haber justicia, aquí tiene que haber un cambio para que aquí haya justicia. Yo espero que ese cambio lo haya cuando tenga que haberlo para yo poder ver justicia, no solamente yo, tantas madres que al igual que yo le han quitado a sus hijos, porque él es el verdugo de mi hijo. Así que, ¿cómo le puedo yo pedir justicia a un verdugo? ¿Cómo se le pide justicia? No se le pide. De repente puedo tener un poco de paz cuando yo vea que el asesino de mi hijo esté preso. Y no preso en Ramo Verde. Yo los quiero preso en una cárcel común. Que denuncien, que no tengan miedo. Porque si no salen a denunciar, ¿cómo se va a saber lo que está pasando con las ejecuciones extrajudiciales del FAES en los barrios? Que no tengan miedo, que al igual que yo salgan a denunciar, que dejen el miedo, que no se dejen dominar por el miedo. Porque en el caso mío, Cristian era mi hijo único, yo no tuve más hijos. Y que nosotras con nuestras denuncias apoyamos, ponemos un grano de arena bien grande para que eliminen este cuerpo policial y no salga otro peor que esto. Y para que muchas madres no pasen por lo que yo hoy estoy pasando, que le maten sus hijos injustamente. Porque cuando uno tiene un hijo delincuente, eso es lo que uno se espera. Pero como yo no tenía delincuente, yo no me esperé eso jamás. Y qué extraño de él todo, todo, todo lo de mi hijo, su sonrisa, ese llegar y decir bendición, mamá. Ese llegar y echarme broma todo el tiempo, porque él todo el tiempo me echaba broma. No solamente a mí, a su sobrino, ella es su sobrina. A toda la familia nos ha marcado de una manera. ¿Qué te digo? Y media de la mañana, mi hijo se encontraba durmiendo en su residencia. Cuando ellos llegaron, violentaron las puertas. Él estaba durmiendo. Cuando el dueño de la casa escucha que le están dando como con un patecabra, un tubo, no sé, estaban abriendo la reja, el dueño de la casa se para y llama a mi hijo. Dice: Gengil, párate que se están metiendo. Mi hijo se levanta asustado, se asoma por la ventana y cuando ve que son ellos, mi hijo le dice: Mira, no tumben la puerta. Yo tengo la llave, yo soy el dueño. Mi hijo se pone una camisa, cuenta el dueño de la casa y mi hijo va a abrirle la reja. En el momento que mi hijo va a abrirle la reja, ellos lo agarran y lo esposan y les quitan las llaves. Mi hijo tenía un local a 500 metros de donde él vivía, de la residencia.
Y cuando a mi hijo los esposas lo suben, se metieron de una vez, como seis del FAE, a la residencia. Cuando a mi hijo lo suben a la habitación, al señor lo van sacando, lo van metiendo en el local de allí. El señor escucha el primer tiro. Mi hijo grita. Mi hijo que dijo, gritaba, auxilio, auxilio, me están matando. La gente que vive en las casas, la mandaban, se asomaban por la ventana y las mandaban a entrar y ahí no dejaban pasar ni salir a nadie. Hay una señora del frente que gritó, no le hagan nada a ese muchacho, que él no es ningún delincuente. Que a ella le metieron una cacheta y le rompieron la boca. Cuando yo llegué allá abajo, yo veo mucho del padre, mucho policía. Y pregunté que por qué estaban ahí donde mi hijo, que qué había hecho mi hijo, que dónde estaba mi hijo, que yo quería ver a mi hijo. Me decían que no, me empujaban. Entonces a mi sobrina le dice, anda para el llanito, búscalo allá. Ellas se van para allá. Cuando llegan allá, lo buscan. Sí. Mi sobrina llamó a mi otra sobrina que era la que estaba conmigo y una amiga. No me querían decir. Cuando yo escuché, cuando ella, mi sobrina le dice, sí, aquí está Angel. Entonces mi sobrina le dice, sí, ¿cómo está? Mi sobrina le dice, está muerto, lo mataron. Yo escuché, yo no supe más nada de mí. Mi nieta sufre. Me dice, ay, abuelita, yo extraño mucho a mi papito. ¿Será que él desde el cielo me estará viendo? Y a veces ella... Ella me dice, abuelita, no llore. Que mi papá, si te ve llorando, mi papá también va a estar llorando. Pero no puedo. Él venía todos los días a almorzar aquí conmigo. Yo lo llamaba, él venía a almorzar. Hablábamos aquí, ese martes estábamos almorzando y estábamos viendo a Vladimir a la una. Cuando Vladimir a la una dice que la peor escoria que había metido el gobierno había sido el FAE. Mi hijo estaba aquí, yo estaba ahí. Yo le digo, ¿viste? Me dice, sí, mami. Ay, yo hay que tenerle miedo porque ellos llegan y robando y matando. Y el miércoles pasa eso, a las 4 de la mañana. Ángel era un muchacho muy alegre. Él todo el tiempo andaba con una risa. Ángel... Los vecinos lo recuerdan también mucho, como nosotros, pues, porque a veces yo estoy aquí en la casa y voy a llamar al hermano y lo llamo a él, porque era la cotidianidad que teníamos nosotros. Cuando llegaba en la tarde, yo me paraba aquí en este muro y él se me acercaba, porque él era muy buen hijo. El día 8 de abril, mi hijo sale de la casa, aproximadamente iban a ser un cuarto para las 7 de la mañana. Yo le pregunto que para dónde iba. Me dice que iba para donde una pretendiente. Ella la sacaron de la casa y que cuando ella va saliendo ya de la puerta de su casa, escucha el disparo. Y ella le empieza a gritar, desgraciado, lo mataste. Y ella me dice que lo arrastraron hacia el baño, porque ella posteriormente entró a su casa y me dice, lo arrastraron hacia el baño y en el baño le dieron el tiro en el pecho. Principalmente me dicen a mí que él estaba parado, que lo tenían parado, esposado. Y posteriormente ella me dice a mí que lo sacaron en una sábana muerto. Entonces yo entré con la duda y entré a su casa y empecé a ver y los cuartos. Dice, él estaba acostado aquí, lo arrastraron para acá, para el baño, y en el baño fue que lo mataron. Dudamos, entonces preguntamos, pero mira, ¿quién se lo llevó? ¿Se lo llevó el FAE? ¿Se lo llevó la PTJ? ¿O se lo llevó el mismo FAE? Bueno. Empezamos a buscarlo. Nos dirigimos al hospital de coche, fuimos a la morgue. No, aquí no, el hospital está cerrado, nos dijeron. Aquí no estamos recibiendo nada. Váyanse al CDI que está en coche, en la Rinconada. En el CDI, no, aquí no han traído a nadie. Bueno, nos venimos a la casa decepcionados, que no pudimos conseguirlo en ninguna parte. En la mañana nos enteramos que lo habían matado.
nosotros nos costó mucho para ejecutar su entierro, su velorio, porque en verdad no teníamos recursos. Se veló aquí humildemente en mi casa. Y yo he llegado a ofrecerme como correo especial en la fiscalía para adelantar las investigaciones. Después de 6 meses fue que yo pude lograr la obtención del protocolo de autopsia. La policía no ha querido entregar el armamento del policía a fiscalía. Porque ya la fiscalía le solicitó al parque de armas del FAE el armamento y no han querido entregarlo. La moral de nuestros hijos, la reputación de nuestros hijos que fueron, y sus ilusiones, que fueron tronchadas en este mundo por parte de esos cuerpos policiales, porque mi hijo dejó una niña que tenía apenas 14 días de nacida y la cual nunca pudo acariciar, nunca pudo abrazar, nunca pudo darle un beso, nunca pudo verla. Porque sí, lo que sí yo he aprendido en la vida de que con soberbia no se logra nada. Uno logra las cosas con inteligencia. Y si tú actúas con inteligencia, tú puedes lograr cualquier cosa en tu vida. Y eso es lo que me da más fuerza. Me da más fuerza a seguir luchando de que se haga justicia por su asesinato, porque eso fue un asesinato y ahí no hubo ningún tipo de enfrentamiento. Estaba en mi casa aproximadamente a las 11 de la mañana. Tocaron la puerta y como en realidad no sabía quién era, abrí la puerta. Me asomé y eran unos policías. Le pregunté qué querían. Me dijeron que era el FAE. Pero tenían estaban vestidos de civil. No tenían uniforme que lo identificara como tal. Le abrí la puerta y estaba otra persona allí. Y en el momento ellos me pidieron la cédula porque era un hombre. Entré al cuarto a buscar su cédula. Cuando salgo, ya tenía varios policías en la puerta y a él lo tenían en la parte de afuera del apartamento. No me dejaron salir para preguntarle qué era lo que estaba pasando. Simplemente ellos llegaron, dijeron que era la policía FAE. Le pedí que me dijeran si tenían una orden de allanamiento, no tenían nada. En el momento llegó un encapuchado con un tubo. Sentí cuando lo bajaron por las escaleras, lo vi cuando lo bajaron por las escaleras. Y cuando él pegó un grito, porque ellos le dieron con un objeto contundente, que era un tubo grande y grueso que ellos tenían. En el momento que ellos lo bajan a él, tratan de meterme hacia el cuarto. Yo no me dejé meter en el cuarto, sino que me quedé en la puerta de la cocina. Y pasaron aproximadamente como 5 minutos cuando se escucharon muchos disparos. ¿Cuántos disparos se escucharon? No te puedo decir porque en realidad, con los nervios, no te podría decir cuántas detonaciones fueron. Luego que pasaron los minutos que se calmó el tiroteo, volvió a haber otro tiroteo, un segundo tiroteo. Y es cuando le preguntó a uno de los policías que qué pasó, que por qué se llevaron a esta persona, que por qué la mataron, si yo sentí que esa persona la habían matado. Y entonces cuando el funcionario dice que era porque él estaba involucrado en la muerte de alguien, y resulta ser que no era así. Y uno de los funcionarios sí me dijo que no hubiese abierto la puerta, que yo se habían equivocado de persona. No supe más nada hasta que llegué al Pérez Carreño y ahí fue donde busqué la identificación, lo identifiqué y me dijeron que sí era la persona que yo estaba buscando. Y le dieron 6 disparos a quemarropa. En la pierna, en el brazo y en un costado. El deber de ellos era haber llegado, mira, está fulanito de tal, lo vamos a buscar. Darle una oportunidad como se merece cualquier persona en este país y en cualquier país del mundo. Que tiene un derecho a ir a ser juzgado en un tribunal. Siente impotencia, rabia,
tengo un trauma. Tengo un trauma que a veces hasta cuando los veo me provoca hasta quitarle la vida a cada uno de ellos. Solo una madre que le quitan a su hijo, sabe el dolor y no lo expreso, me encierro en mi casa, me desahogo allí. Claro, porque a veces uno no le quiere transmitir el dolor a sus otros familiares. Porque si tú sufres, tus otros familiares sufren. Si tú estás tranquila, tus familiares están tranquilos.